Muy buenos días, amigos de Conred Radio. Sean todos bienvenidos a su programa Jueves de Consulta, en donde todos los jueves nos acompaña algún profesional del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El día de hoy nos acompaña la doctora Frida Sandoval. Ella es pues parte del programa de niñez y adolescencia en el Ministerio. Y el día de hoy, pues por la temporada de descenso de temperatura, vamos a tener un programa muy especial en donde vamos a abordar un tema muy importante, el cual es el cuidado en niños de 0 a 5 años por la época de frío y también para niños en general. Doctora, muy buenos días. Muy buen día a todos y todas. Realmente es un gusto poder estar acá compartiendo con ustedes y principalmente porque vamos a tocar un tema para esta época con mucha sensibilidad, que es cómo cuidar a los niños y a las niñas en la época de frío. Sí, así es muy importante y bueno, sabemos también que las personas más vulnerables en esta temporada de frío son las personas mayores y también los niños, y por ello también es muy importante tener pues algunas medidas preventivas. Y doctora, quisiéramos que usted nos contara qué medidas preventivas podemos tomar para proteger a nuestros niños cuando la temperatura pues disminuye en estos días. Gracias, bueno. Empecemos porque son más frágiles. Sabemos que los más pequeños son frágiles porque el frío lo que realiza es que nosotros tenemos dentro de toda la nariz y todo el aparato respiratorio, ¿verdad?, ciertas protecciones que el mismo cuerpo los tiene. Y estos pequeños vellosidades se llaman cilios. Normalmente se mueven a una velocidad increíble, pero el frío hace que baje al 50% esta movilidad. Entonces ya a estos pequeños cilios les cuesta más calentar el aire y los microorganismos penetran de una manera más fácil. Por otro lado, también la piel de los niños y las niñas es mucho más frágil, especialmente de los más pequeños. ¿Qué medidas podemos tener? En primer lugar, dentro del grupo de los niños y las niñas, recordemos que los más vulnerables van a ser los bebitos menores de 3 meses y las bebitas de esta edad. Y en especial los que han sido prematuros o son de bajo peso al nacer. Entonces vemos que dentro de lo vulnerables que pueden ser por la época de frío, tenemos un grupo que todavía tiene que tener mayor cuidado. ¿Qué medidas podemos tomar? Bueno, iniciamos siempre por la alimentación. Si son menores de 6 meses, lo que recomendamos es lactancia materna exclusiva, dar más lactancia materna exclusiva y que la mamá tome e ingiera más líquidos, ¿verdad? Y en los bebitos a partir de los 6 meses, donde ya recomendamos nosotros que continúen con lactancia materna y que también recomendamos que se inicie la alimentación, la recomendación básica es que nosotros podamos comer, y no solo los niños, sino que también todos, ¿verdad? Consumamos más frutas que puedan tener altos niveles de vitamina A y C, frutas y verduras. Sabemos que son las más coloridas, ¿verdad? Para hacerlo así fácil y atractivo para poder consumir. Tomar líquidos en abundancia, para los que ya son más grandecitos, darles más agua. Recordemos que el frío también va a generar ciertos mecanismos dentro del cuerpo en los cuales pueden provocar deshidratación con los más pequeños, pero tomar agua es bueno para todos. Exacto. Otro de los puntos bien importantes, ¿verdad?, es el mantener la vacunación al día. Como ustedes bien saben, en oportunidades previas hemos ido conversando la importancia de la vacunación. Si nosotros tenemos al día en las vacunas a los niños, estamos previniendo enfermedades. Y en la época de frío, son mucho más susceptibles. Entonces, por favor, les recordamos llevarlos a los servicios de salud, tener sus carné al día, y cualquier pregunta, con muchísimo gusto, nosotros se las estaremos resolviendo. Otro punto, por favor, abriguemos a los niños, pero no los sobrecalentemos. Porque a veces por el fin de nosotros quererlos proteger, cuando sentimos les empezamos a poner un suéter, otro suéter encima y cuando vemos, los niños los podemos sobrecalentar. Entre más pequeños son, eso puede ser peligroso. Entonces si utilicemos ropa para abrigarlos, preferimos utilizar ropa que sea de algodón, pero sin sobrecalentarlos, porque eso puede provocar, si son muy chiquititos, hasta sofoco, como decimos, ¿verdad? Así falta de que ellos puedan regularizar su temperatura, ya que entre más bebitos son, ellos todavía están en un proceso de regularización de su temperatura corporal. Importantísimo, lavarnos las manos, y es uno de los pilares. En esta época, por lo mismo que hablábamos de que nos volvemos mucho más susceptibles, tenemos que lavarnos las manos. Cuando estornudamos, tosemos, taparnos la boca
con el ángulo del codo, ¿verdad? Si tenemos Kleenex o algún pañuelo de estos desechables, los podríamos utilizar. Muy importante es que nosotros tenemos que estar atentos a cualquier síntoma o signo que pueda tener un niño o la niña. ¿Qué es esto? Si tiene fiebre, si respira muy rápido. Si alguien adulto, por favor, está enfermo, no se le acerque a los niños, especialmente si son recién nacidos. Entonces eso, y no me estén, los recién nacidos son preciosos y siempre los queremos besar, pero una de las recomendaciones es no los estemos acercando, porque ellos están apenas formando sus defensas. Y otro de los puntos muy importantes es que hay 4 signos, que son signos generales de peligro, que si nosotros los encontramos debe de ir inmediatamente a un servicio de salud. Uno es que el niño o niña no pueda mamar o beber líquidos. El otro es que vomita todo lo que bebe, que pueda tener, como le decimos en un lenguaje muy coloquial, ataques o convulsiones, no esperen. Y que esté desmayado, letárgico, inconsciente o muy somnoliento. Si nosotros detectamos un niño con uno de estos o más de estos signos, por favor, inmediatamente acudamos. Pero siendo aún mucho más preventivos, si un niño o niña es muy pequeño, especialmente menor de 5 años, si tiene gripe, tiene catarro, como decimos, por favor, llévelo a un servicio de salud, que ahí le harán las recomendaciones para prevenir que se compliquen estas infecciones respiratorias. Sí, y es que es importante, como bien lo decía, prevenir, porque si nosotros prevenimos, pues ya podemos librarnos de una afección mayor que puede llegar si no controlamos. Lastimosamente, lo hemos hablado otras veces acá en este su programa del jueves de consulta, a veces pues tenemos como la poca cultura, por así llamarle, de no asistir a los centros asistenciales de manera oportuna. Normalmente vamos cuando las complicaciones pues ya son mayores, así que es importante lo que menciona la doctora, llevar a los niños. Ellos pues son los que más pueden resentirse en este tiempo de frío. Es importante también que los tengamos pues bien cuidados, y sobre todo que les brindemos nosotros esos cuidados para que puedan estar bien. Me llamaba la atención que dentro de lo que mencionaba hace un momento hacía referencia a la temperatura corporal. ¿Usted podría mencionarnos cuál es la adecuada para este grupo de niños, y también cómo podemos pues mantener una adecuada temperatura corporal? Claro, la temperatura normal del cuerpo es de 37 grados centígrados. Como Ministerio de Salud, lo que recomendamos es que la temperatura de los niños se tome a nivel axilar, ya que, como bien sabemos, se puede tomar a nivel oral, a nivel anal, pero realmente es se puede hacer una lectura apropiada si uno lo hace colocándolo en las axilas de los niños y las niñas. Ahí vamos a tener un parámetro que es entre 36.5 y 37.4. Ya que si la temperatura oscila dentro de este rango, sabemos que está bien. Por debajo, por arriba o por debajo de esto, ya sabemos que o puede estar frío, que nosotros médicamente le llamamos hipotermia, o por arriba de 35 puede ser febrícula y llegar a ser una fiebre. ¿Por qué? Y gracias por preguntar sobre la fiebre. ¿Por qué es importante tratar inmediatamente la fiebre? Porque no solo no nos puede dar el indicio de, es un indicador de la gravedad que puede tener un niño, sino que si los niños y las niñas tienen antecedentes de que en la familia ha sucedido, o tienen familiares que puedan haber convulsionado, ellos son mucho más vulnerables a tener convulsiones vinculadas y desencadenadas por la fiebre. Entonces, por favor, con la fiebre sí tenemos que tener medidas bien prontas de atención, y no tengamos miedo de ponerles pañitos. Además, ¿verdad?, del probable medicamento que pueda referirse, como es el acetaminofén, a dosis específicas para el peso del niño o la niña, sino que también usar pañitos, pero los pañitos no tienen que ser ni con alcohol, porque se pueden intoxicar. Ajá. Que es una de las prácticas que no son adecuadas que hemos visto. Y los pañitos pueden ser con agua, como decían nuestras abuelas, ¿verdad?, templada. Entonces eso le ayuda inmediatamente a bajar la temperatura a los pequeños. Ok, bueno, es muy importante saber entonces que hay que tratar la temperatura corporal y tenerla pues adecuada para no sufrir pues
complicaciones, como bien ya lo explicaba la doctora. Doctora, vamos a ir a nuestro primer bloque musical y al regresar vamos a seguir hablando acerca de este importante tema. Con Red Radio. Continuamos en su programa Jueves de Consulta y pues como se los había mencionado al inicio, el día de hoy estamos platicando con la doctora Frida Sandoval acerca del cuidado de niños en la época de frío. Doctora, usted podría también mencionarnos, hace un momento nos hablaba acerca de que pues existen algunas enfermedades que se vuelven un poco comunes en esta época de frío en nuestro país. ¿Podría mencionarnos cuáles son? Claro que sí. Las principales enfermedades que se vuelven comunes en esta época son las infecciones respiratorias agudas, que pueden ir desde lo que llamamos catarro, que es un resfrío común, amigdalitis, faringitis. Se puede exacerbar también por todo lo que ocurre, el humo, el frío, los crisis de los niños que padecen asma. Y hay que hablar de algo bien importante, que es la neumonía, ya que un catarro que no es bien tratado puede llegar a
tener secuelas y poder constituirse en una neumonía. Y sabemos que la neumonía es una de las causas que siguen siendo de las principales que matan y enferman a los niños y a las niñas. Okay. Y bueno, es importante entonces, como ya lo han escuchado amigos que nos escuchan a través de Conred Radio, el prevenir y sobre todo para no tener que enfrentarnos a alguna gripe que mal cuidada puede llegar a ser una neumonía y que ahí pues ya es un problema muy muy serio. Y bueno, sabemos que algunas de las maneras en las que podemos prevenir estas enfermedades es a través de la vacunación, doctora. ¿Podría mencionarnos cuál es la importancia y o dónde radica la importancia de un esquema de vacunación? Gracias, sí, la vacunación es un gesto de amor. Hablamos que la vacuna ayuda a prevenir y a proteger a los niños y las niñas. Dentro de las guías y recomendaciones y también dentro de nuestro esquema de vacunación del Ministerio de Salud, contamos con la vacuna pentavalente. La vacuna pentavalente se coloca a los 2, 4, 6 meses de edad y luego hay un refuerzo iniciando en los primeros meses, ¿verdad? Y luego tenemos también la vacuna del neumococo, que se coloca a los 2, 4 y al año de vida, y la vacuna de influenza estacional. ¿Por qué es tan importante que nosotros coloquemos las vacunas? Dentro de la pentavalente hay una vacuna que va contra una bacteria, que es la Haemophilus influenza tipo B, que provoca neumonía, otitis que son infecciones de oídos, ¿verdad? Y también puede provocar meningitis. Miren qué importante es. Entonces, con esta vacuna los estamos protegiendo de estas enfermedades tan desastrosas. Con la vacuna del neumococo, igual nuevamente previene, como llega a esa bacteria que produce la neumonía, que puede producir otitis, que en algunos casos también se ha documentado que puede producir infecciones del cerebro, ¿verdad? Entonces, y están en los servicios de salud gratuitas para la población infantil de Guatemala. Y la famosa vacuna de la influenza estacional, que es la vacuna que ustedes escuchan como la vacuna de la gripe. Nosotros la tenemos recomendada para niños de 6 meses a menor de un año, en donde nosotros administramos 2 dosis a los niños, y también hay que ver si el niño previamente fue vacunado, si ya tiene una dosis solo colocamos otra, o si no ha sido vacunado tenemos que colocar 2 dosis. Dentro de este grupo también tenemos designada la vacuna para los grupos de niños mucho más vulnerables, que son los niños y las niñas que padecen enfermedades crónicas. ¿Qué enfermedades crónicas? Cáncer, problemas renales, en fin, toda enfermedad que disminuya todo lo que es su sistema de defensas y que crónicamente tiene que ser protegido aún con mayor esfuerzo. Y se considera este otro grupo, ¿verdad? De los primeros, que son de 6 meses a 3 años, y a partir de los 3 años, todo niño que esté en este grupo de vulnerabilidad con enfermedades crónicas, por mencionar algunas, ¿verdad? Entonces eso es bien importante y les invitamos a que lleven a los niños y a las niñas a vacunar. Qué importante. Y bueno, creo que nuevamente, pues es lo que mencionaba hace un momento, doctora, el hecho de que dentro del grupo más vulnerable, lastimosamente también hay pequeños grupos mucho más vulnerables, y esto pues debe ser un motivo para que nosotros sí debamos de estar al pendiente de los niños y que podamos pues darles estas muestras de amor, como lo decía la doctora, que es la vacunación, y también pues tener ciertos cuidados con ellos y también tener pues tomar en cuenta la importancia de cosas que pueden ayudar a los niños. En este caso también pues es muy importante que los niños se alimenten bien, y esto también pues es una medida de prevención en infecciones respiratorias. Claro, la lactancia materna, y gracias por mencionarla. Hoy por hoy sabemos que los niños y las niñas, y está documentado con evidencia, que tienen menos infecciones de oídos, que tienen mejor su sistema general para defenderse, son los niños que han recibido lactancia materna.
Y si están durante los primeros 6 meses de vida, lactancia materna exclusiva es lo que necesitan los bebés y las bebés. Qué importante. Entonces, pues, ya lo saben, amigos de Conred Radio, es muy importante mantener pues la lactancia materna con los niños. Y también la importancia de esto radica en el hecho de que ayuda a prevenir las infecciones. Doctora, ahora me gustaría que nos hablara acerca de cómo podemos reducir la exposición de los niños a los virus que causan estas enfermedades que ya nos ha ido pues mencionando durante el programa. Punto muy muy importante, lavarnos las manos antes de poder nosotros acercarnos a los niños. Y también muchas veces por cuestiones de tener que trasladarnos o el trabajo de los papás, los levantan muy tempranos. Y alguien diría, ¿qué tiene que ver eso? Lo que pasa es que recuérdense que a veces hay cambios de ambientes muy bruscos o tienen que estar por diferentes situaciones viajando. Entonces, cuando se cambie de un ambiente frío, muy caliente, encerrado, a un ambiente frío, por favor abrirlos y sí, pónganles una pequeña bufanda, tápenle la boquita si los van a sacar bruscamente de un ambiente y otro. Y era por lo que hablamos, ¿verdad? Sabemos que esos cilios de sus naricitas todavía se disminuye su movimiento. Ajá. Con el frío. Entonces, si nosotros evitamos ese cambio abrupto de temperatura, los estamos protegiendo. ¿Qué otra de las cuestiones bien importantes? Igual la alimentación, que ya la mencionamos, ¿verdad? Y tener todas las medidas de no solo lavado de manos, sino que en general no llevarlos a lugares. Ustedes dirán, ¿cómo no lo voy a llevar a un lugar si ahorita es cuando más gente hay por todos lados, quieren estar de compras, quieren estar aquí? Pero si son muy muy pequeñitos, recomendamos que no, porque hay muchos virus circulantes dentro de los adultos. Entonces, mejor tenerlos en casa, y si los vamos a sacar, llevarlos abrigaditos sin acalorarlos, y los cambiamos bruscamente de ambientes, ¿verdad? Que es salir de un cuarto calientito a la calle, por decirlo así, taparles siempre su boquita y mantenerles prendas adecuadas para vestir. Son medidas así muy muy generales, ¿verdad? Y más que todo lavado de manos y protección general contra el frío. Es muy importante. Entonces, gracias a la doctora por habernos mencionado estas pequeñas medidas que nosotros podemos tomar. Doctora, vamos a ir a un nuevo bloque musical y al regresar vamos a seguir hablando acerca de este importante tema acá en su programa Jueves de Consulta. Conred Radio. A la vuelta de este corazón viajo en un atajo hacia el amor sin escalas y directo a ti. Destino propicio a enamorarme como en otra dimensión de tu boca. Loca me volví. Una tormenta provocaste dentro de mis ojos cuando te vieron frente a mí. Déjame robar tu corazón. Yo te regalo el mío. Préstale tus alas al amor. Somos tú y yo, y desde ahora es tuyo, porque ya somos.
corazón. Yo te regalo el mío. Préstale tus alas al amor para volar conmigo. Déjame robar. Amigos, continuamos en su programa Jueves de Consulta y bueno, seguíamos hablando acerca de cómo prevenir y de cómo cuidar a los niños en esto, en esta época de frío, principalmente a los pequeños de 0 a 5 años, y para eso pues el día de hoy nos está acompañando la doctora Frida Sandoval del Ministerio Público y Asistencia Social. Doctora, hace un momento nos hablaba acerca de algunas infecciones en el oído. ¿Usted puede mencionarnos acerca de cuáles son? Claro. Bueno, ¿qué es una infección en oído? Lo que ocurre es que principalmente los virus y las bacterias, que en esta época están a la orden del día, ¿verdad?, llegan y a la parte media del oído. Ya muchas de estas infecciones realmente inician como inflamaciones, infecciones virales, hacen que se produzca más líquido dentro del oído y como que generan el medio para que llegue ahí a una bacteria o el mismo virus, ¿verdad?, y se reproduzcan. Y eso lo que provoca es que se hinche por dentro del oído, eso se le llama edema, y provoque mucho dolor. Eso es lo que nosotros le llamamos en término médico una otitis media, que es una infección de oídos, ¿verdad?, y que puede ser provocada, como hablamos, por virus, bacterias y por algunas otras microorganismos, pero principalmente por virus y bacterias. Ok, pues es muy importante entonces que sí tomemos en cuenta las recomendaciones que nos ha venido dando a lo largo de este programa, y para evitar pues estas infecciones que pueden ser muy, muy perjudiciales para nosotros y también para los pequeños, que al final del día, lo volvemos a decir, son parte de la población más vulnerable en estas épocas de frío. Doctora, y acerca de las complicaciones respiratorias, ¿cuáles son las más normales o comunes, por así decirlo? Bueno, sí, dentro de las más comunes, una de ellas es una otitis, ¿verdad?, que puede empezar como un proceso viral, pero si no se trata adecuadamente, puede generar en una otitis bacteriana que ya necesita antibiótico. Otra de los puntos es todos los niños y niñas pueden tener catarros. Es más, todos podemos tener catarros, pero si nos los cuidamos bien, no se complican a una neumonía, que es lo que realmente neumonía. Alguien me decía, no, es que se dice pulmonía. Bueno, neumonía, pulmonía, llámenle como ustedes gusten, pero por favor, si tempranamente acudan a un servicio de salud, especialmente con los más pequeñitos, porque ellos son muy susceptibles a complicarse. Qué importante, doctora. Y bueno, hay otra pues parte de nosotros o de los niños que son los que se exponen más también durante esta temporada al salir a jugar, que se ve afectada, y en este caso pues es la piel de los niños. ¿Cómo podemos tener un cuidado óptimo de la piel de ellos en este tiempo y en esta época de descenso de temperatura? Entre más pequeñas es la piel, es más frágil y delicada. Bueno, el punto principal es mantenerlos hidratados.
si tienen lactancia materna, su lactancia materna. Si son más grandecitos, incrementar el número de o el líquido que le administramos, que desde pequeñitos se acostumbren a tomar agua pura, ¿verdad? Eso es bueno para todos. Y también nosotros lo que recomendamos para mantener hidratada la piel es que les pueden colocar cremas y pueden colocar algún tipo de ungüento especial para labios, porque si el insulto de frío puede generar fisuras, y una piel con fisuras puede estar susceptible a bacterias e infecciones. Entonces ese es el punto, hidratarse bien, tomando líquidos, tomando las medidas pertinentes de colocarles preferiblemente ropa de algodón y con sus suéteres y todo sin acalorarlos, ¿verdad? Para mantener la hidratación de la piel. Y colocarles ungüentos especiales que hay especialmente para los labios de los niños. También los grandes los podemos usar para que no se nos fisuren. Y también utilizar, si fuera necesario, la exposición de sus manitas o su carita, colocar un poquito de crema humectante, ya que sí, el frío es un insulto bastante fuerte para una piel tan delicada. Entonces, pues, básicamente hidratarse y tratar también la piel es lo que la doctora nos ha mencionado con los niños, que realmente, como lo mencionaba, pues son, entre más pequeños, mucho más delicada la piel de nuestro niño o bebé. Entonces, muy importante que los cuidemos. Y bueno, lastimosamente el tiempo se nos está yendo así muy, muy rápido. Doctora, ¿nos puede brindar ahora recomendaciones? ¿Algunas recomendaciones importantes para esta temporada? Alimentación adecuada, lactancia materna exclusiva, incrementar el consumo de frutas y verduras que contienen vitaminas A y C, lavado de manos, continuar siempre con las buenas prácticas de que si tosemos, estornudamos, nos tapemos la boca o nos la cubramos con el ángulo del codo, no escupir en el piso, que es bien, bien importante, llevar a los niños y las niñas a control de crecimiento y desarrollo de niño y niña sana, estar al día con las vacunas, consultar tempranamente, por favor, entre más chiquitito es, un catarro se puede convertir en una neumonía, entonces consultemos tempranamente. Sigamos las recomendaciones que también desde acá de Conred nos brindan siempre para prevenir todo lo que es algún tipo de incidente en lo que sería la salud de los niños y las niñas, y también si podemos dejar de llevarlos a aglomeraciones muy grandes a los más pequeñitos sería adecuado, mejor que estén en casa, juguemos con ellos y evitaríamos exponerlos a una cantidad de virus circulante, ya que ahorita todo el mundo anda en la calle. Todos queremos andar en la calle, pero ellos son mucho más vulnerables. Y si los vamos a sacar, abrigarlos sin acalorarlos, hidratar bien para que su piel esté preparada para recibir esta época de frío. Y sobre todo, jugar con ellos y hacerles la vida feliz. Gracias, doctora, por las recomendaciones. Y nuevamente, doctora, gracias por acompañarnos una vez más en este su programa Jueves de Consulta. Pues agradecemos por tomar nuestra invitación y la invitación que se les hace y por acompañarnos, y sobre todo pues gracias por darnos esta información muy importante para el cuidado de los niños. Gracias. Gracias, amigos de Conred Radio. Bueno, hemos llegado ya una vez más al final de este su programa Jueves de Consulta. El día de hoy pues abordamos el tema del cuidado de los niños durante esta época de frío y nos acompañó la doctora Frida Sandoval. Hasta acá su programa Jueves de Consulta, y será hasta la próxima semana cuando volvamos a hablar acerca de estos temas importantes aquí a través de Conred Radio, comunicando para el mundo por una Guatemala sin desastres. Conred Radio. One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you. One day, maybe next week, I'm gonna meet ya. I'm gonna meet ya, I'll meet ya. I will drive past your house, and if the lights are all down, I see who's around.
Conrad Radio. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Nothing on you, baby. They might say hi, and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you, baby. Yeah. Nothing on you. Nothing on you, baby. Nothing on you. I know you feel where I'm coming from. Regardless of the things in my past that I've done. Most of it really was for the hell of the fun. On a carousel, so around I spun. With no direction, just trying to get some. Trying to chase skirts, living in the summer sun. And so I lost more than I had ever won. And honestly, I ended up with none. There's so much nonsense, and so my conscience. I'm thinking maybe I should get it out. And I don't want to sound redundant, but I was wondering if there was something that you want to know. But never mind that, we should let it go. We let it go. 'Cause we don't want to be a TV episode. TV episode. And all the bad thoughts, just let it go. Go, 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 go. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you. Nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you. They might say hi, and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say. Wonder Woman, call me Mr. Fantastic. Stop. Now think about it. I've been to London, I've been to Paris, even way out there in Tokyo. Back home down in Georgia, to New Orleans, but you always did the show. And just like that, girl, you got me froze. Like a Nintendo 64. If you never knew, well, now you know. No. Beautiful girls all over the world. All over. I could be chasing, but my time would be waiting. Whether a bus or a plane, or a car or a train, no other girls on my brain, and you the one to blame. Beautiful girls all over the world. All over. I could be chasing, but my time would be wasted. Wow.